Y vamos a compartir a continuación estos videos de una situación que lamentablemente se ha convertido en rutina durante encuentros deportivos los fines de semana. Ahí están viendo ya ustedes, pero en esta oportunidad la agresión fue directa contra el árbitro y uno de los asistentes de este encuentro por la Liga San Lorenzana, un partido de fútbol de ascenso. Fíjense cómo de manera cobarde agredieron tanto al árbitro como a uno de sus asistentes. Y lo de siempre, los golpes, las patadas y las sillas voladoras. Ahí estamos compartiendo otro de los momentos de un partido que evidentemente estaba ya exacerbando los nervios de los jugadores y también del público asistente a este encuentro de la Liga San Lorenzana. Y mientras seguimos observando los videos, ya está Clarita Acevedo para contarnos exactamente cómo empezaron los hechos de violencia. Pero este video tiene audio, así que vamos a ir al audio también y después ya está Clara con su informe. Saca Maqueda. Saca, intenta, Bernal, quedó sentido Maqueda, señoras y señores, acciones interrumpidas, niño. El concejal municipal Isaac Rojas, trabajando desde la Junta Municipal, objetando los hechos irregulares. Isaac Rojas alentando a su querido Libertad de Barcequillo. David Palacio, hubo un cambio al conjunto del 8 de diciembre, se retiró Emilio Báez y lo reemplaza Juan Ibarra, casaca número 7. Sí, señor. Allí ya no la damos. Ingresó Ibarra. Y bueno, así como lo predijiste, profe, el 8 de diciembre perdonó los varios goles. Y el 13 de junio de auto que aprovechó. Sí, un minuto antes lo estábamos diciendo, David Palacio, que en las innumerables ocasiones de gol, a los 25 minutos, partido suspendido por el árbitro, señores. Marcó finalizado, David, el partido. Bueno. Y sigue los inconvenientes, ¿eh? No. Por favor, no, esto no. Esto no, por favor. Bueno, ahí estábamos viendo las imágenes, compartiendo también el audio del relato que se hacía de lo que estaba sucediendo en esa cancha y vimos exactamente el momento en que el público asistente es el que empieza la agresión contra el árbitro y su asistente. Pero ya está Clarita para aclararnos más el panorama. Adelante, Clara. Así es, y esto se generaba ayer durante horas de la tarde. Estamos hablando de dos equipos de ascenso de la Liga San Lorenzana. Estaban jugando un partido el 8 de diciembre contra 13 de junio de Reducto San Lorenzo. ¿Y qué fue lo que pasó? Supuestamente el árbitro, o en este caso en línea, recibe un manotazo por parte del técnico del equipo local. Esto logró que el partido se suspenda a los 25 minutos del segundo tiempo y a partir de allí ya vemos esa escena que se descontrola totalmente, porque tanto los jugadores, tanto también los técnicos, incluso parte del público ingresa a la cancha y ahí vemos ya que se desata momentos de mucha violencia. El árbitro principal, como así también los que lo estaban acompañando, los asistentes terminaron heridos. La policía tuvo que intervenir. Vemos que la policía mucho no pudo hacer porque prácticamente se vieron avasallados. Nosotros pudimos conversar hoy con el árbitro principal, que nos daba su versión del hecho y al mismo tiempo pedía que haya un control mucho más riguroso en cuanto al ingreso de bebidas alcohólicas y en cuanto al ingreso de personas ya alcoholizadas al recinto. Vamos a escuchar lo que hoy decía Germán Zorrilla, el árbitro herido. Si ellos no ganaban, no salíamos nosotros vivos de esa cancha, que no iban a
en guaraní, dijo poromboita, nos dijo el técnico, ¿verdad? Y ahí yo al comenzar el segundo tiempo, a los 25 minutos, hice otra de las cosas esas y me fui a expulsarle al técnico con la roja directa. Y luego no amenazaba, le dije para que se retire. Bueno, no se retiraba y ahí llamé a los agentes policiales, no se retiraba y después ya se iba a retirar y bueno, volvió y le agredió a mi asistente con puño cerrado a la altura de la costilla, digamos. Y ahí yo determiné suspender el partido, terminé el partido por la conducta del delegado. Y ahí los jugadores no se nos abalanzó.